Vamos a resolver el siguiente problema que dice, una reacción en fase acuosa se realiza en un PFR, en un reactor de flujo pistón. Esta reacción tiene la estequiometría 2A que da R más S, se lleva a cabo en fase acuosa. Y la ecuación de velocidad de reacción es de segundo orden, es una reacción elemental, y nos dice que es igual a 0.02083 por CA al cuadrado, donde las unidades de la constante de velocidad de reacción es de litros sobre gramos mol segundo. La alimentación entra al reactor a 60 gramos mol de A por minuto y se tiene una concentración inicial de A de 1 mol sobre litro. Bajo estas condiciones, se obtiene un 75% de conversión. Se pretende incrementar la conversión y para eso se conecta la presente unidad al reactor de flujo pistón, un reactor de mezcla completa, un reactor CSTR, para lo cual se va a aprovechar una válvula que está a la mitad del PFR y que permite el flujo máximo de 30 litros sobre minuto. Si el volumen del reactor de mezcla completa es de 192 litros, hay que calcular la concentración de A la salida de este. ¿Y cuál será la nueva concentración a la salida del reactor de flujo pistón? Una vez que se ha dividido la corriente, ¿verdad? Que parte de ella se va al reactor de mezcla completa y una parte restante pues continúa su paso en el reactor de flujo pistón. Entonces, pues bueno, para resolverlo, vamos a considerar lo siguiente. Primero, ¿cómo se llama? Bajo las primeras condiciones, nosotros podemos observar que tenemos un reactor de flujo pistón. Vamos a ver qué información tenemos y si la información es completa o tenemos que determinar algo más. Entonces, para eso, hacemos la representación simple de un reactor de flujo pistón, pues asumiendo que fuera como una especie de un tubo, ¿sí? Más o menos de esta forma, donde tenemos como condiciones de entrada y tenemos condiciones de salida. ¿Sí? Vamos a tener a la entrada, el problema nos dice que hay ciertas condiciones, las cuales serían las siguientes. ¿Sí? Tenemos un flujo molar de A, ¿sí? Que eso lo denominamos F a cero. Y esto nos dice el problema que es 60 gramos mol por minuto, 60 mol sobre minuto. Entonces vamos a escribir 60 mol sobre minuto. Hacerlo de esta manera. Bueno, vamos a ponerlo un poco más chico para que quepa. Y en el diseño, pues no queremos contorno. ¿Qué más sabemos de A? Bueno, de la entrada, perdón. La concentración inicial de A nos dice que esta concentración inicial sea cero es igual a 1 mol sobre litro. Ahí simple, ¿no? Mol sobre litro. Y al parecer, pues bueno, eso sería todo con lo que contamos ahora, ¿sí? Nos dice asimismo que a la salida del reactor, así en las condiciones en las que estamos en la que está trabajando, se tiene una cierta conversión. Sí, vamos a decir que esta conversión es igual al 75%, o sea, 0.75. Y conocemos la estequiometría de la reacción, bueno, la estequiometría de la reacción y la ecuación de velocidad de reacción. La estequiometría de alguna forma, en este caso, no nos interesa mucho, podríamos decir, ya que la reacción se lleva a cabo en fase acuosa y los datos iniciales que tenemos del problema, pues están dados en términos del reactor, ¿sí? Pero, pues bueno, aquí está presente la estequiometría de la reacción, la vamos a anotar, ¿sí? Para que pues por si se llegara a ocupar ahí en algún lugar, ¿no? Así, entonces tenemos como estequiometría de la reacción, nos dice que tenemos 2A, que nos da R más S.
Y nos dice que la ecuación de velocidad de reacción la vamos a escribir un poco diferente a como está expresada en el enunciado del problema. Es igual a 0.02083 por CA al cuadrado. Y esto vamos a decir, porque sí va a ser importante las unidades. Recuerden que siempre debemos de estar pendientes de las unidades que se ocupan o que contiene cada una de las ecuaciones. Y esto va a tener unidades de gramos mol sobre litro por segundo. Así lo vamos a notar. La constante de velocidad de reacción, pues como es de segundo orden, tiene unidades de concentración a la menos 1 sobre segundo. Por eso son litros sobre gramos mol segundo. Y aquí serían gramos mol o mol sobre litro por segundo. Entonces, esta es la información con la que contamos, la que nos ha proporcionado el problema acerca de las condiciones de operación del reactor original. Como podemos ver aquí, conocemos los flujos molares, conocemos la concentración molar inicial, la conversión que se logra, la ecuación de velocidad de reacción y lo que no conocemos es el volumen del reactor. Entonces será necesario calcular el volumen del reactor para poder hacer los cálculos subsecuentes. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir la ecuación de diseño y decimos que la ecuación de diseño para un reactor de flujo pistón tubular es, y lo vamos a colocar en términos de la del volumen y del flujo molar. Recuerden que otra ecuación de diseño puede estar dado en términos del tiempo de residencia. Aquí, sin embargo, pues vamos a considerarlo de esa manera y vamos a hacer el cálculo para poder hacer el cálculo del volumen. Entonces revisamos aquí la presentación y observamos que la ecuación de diseño en términos del volumen y del flujo molar, pues es esta que aparece aquí. Podemos observar que conocemos flujo molar inicial, conocemos la ecuación de velocidad de reacción, la conversión inicial es 0, la conversión final es 0.75, por lo tanto estaríamos en capacidad de determinar el volumen. Algo que es importante aquí es checar que las unidades coincidan. Observamos que el flujo molar inicial en las unidades del tiempo está dado en minutos y la ecuación de velocidad de reacción está dado en segundos. Y aquí o sea que cambiemos aquí el valor de la constante para que esté dado mol sobre litro por minuto, o bien el flujo molar inicial que está dado en minutos, pues lo pasamos a segundos. Sí, es lo que son las dos opciones que podemos hacer. Vamos a cambiar el flujo molar inicial más adelante. Primero, vamos a decir que en términos de la conversión, colocar a la en términos de la conversión, vamos a colocar a la ecuación de velocidad de reacción para poderla sustituir en la ecuación de diseño. Para eso, pues decimos que CA es igual a CA0 por 1 menos XA. Esta manera. ¿Sí? Y entonces, pues podemos sustituir ya así directamente, ¿no? Vamos a decir sustituyendo. Primero lo sustituimos en la ecuación de velocidad de reacción, que es esta que tenemos aquí. A decir sustituyendo. Aquí, bueno, en esta parte lo volvemos a colocar acá. Y vamos a decir que CA, pues va a ser igual a CA0 por 1 menos XA al cuadrado. O sea, CA0 al cuadrado por 1 menos XA al cuadrado. Entonces aquí, pues colocaríamos CA0 por 1 menos XA al cuadrado. También 1 menos XA, todo esto elevado al cuadrado.
Así ya tendríamos a la ecuación de velocidad de reacción en términos de la conversión. Lo sustituimos. Ahora, en esta parte, en la ecuación de diseño, y al sustituirlo, pues vamos a tener, bueno, bueno, lo colocamos de manera completa ahorita, de esta forma. Esto, como es una constante, nos podemos sacar de la integral, de tal manera que nos va a quedar pues lo siguiente. Esto, la k, y si es 0 al cuadrado, lo sacamos de la integral, nos quedándonos de la siguiente manera: 1 sobre esto que tenemos aquí. ¿Sí? Está dividiendo, pasaría hacia el otro lado, multiplicando, vamos a decir que despejando al volumen del reactor. Tendríamos este F a 0, pasaría hacia acá y nos quedaría de esta forma. Con esto podemos calcular el volumen. Sin embargo, hemos de recordar, habíamos establecido lo de las unidades, ¿verdad? Del flujo molar inicial, que las íbamos a cambiar a segundos, ¿sí? Entonces vamos a decir que el flujo molar inicial es. Y partimos de lo que tenemos originalmente, que F a 0 nos decía el problema, aquí como lo anotamos, 60 mol sobre minuto. Entonces esos minutos los vamos a pasar a segundos. Entonces decimos que un minuto tiene 60 segundos, de tal manera que entonces el flujo molar inicial, vamos a decir 60 entre 60, pues nos da 1, ¿verdad? Va a ser de 1 mol sobre segundo. Entonces, con esto así, pues ya podríamos hacer el cálculo, ¿verdad? Bueno, vamos a decir que la conversión inicial es de 0 y la conversión final es de 0.75. Y entonces, evaluando la integral, se obtiene. ¿Cuánto les daría el valor de la integral? Sí, de alguna manera, ¿cómo se llama? Pues hay que evaluarlo, ¿verdad? Ya sea que la resuelvan analíticamente, que es algo sencillo de hacer, nos quedaría, por ejemplo, xA entre 1 menos xA, se sustituye, o bien mediante el método numérico que ustedes pueden desarrollar en Excel, o bien con su calculadora científica que permite la evaluación de integrales. ¿Cuánto les da ese valor? Me da 1.6137. Muy bien. ¿Eso les da a todos o alguien le da diferente? Sí, me dio lo mismo, profesor. Bueno, entonces vamos a considerar que ese es el valor correcto. Sí, entonces vamos a decir que el volumen del reactor es siguiente. Tendríamos aquí esto.
Y pues ahora ya conocemos el valor de la integral, que es 1.6137. Asimismo, conocemos, bueno, aquí que f a 0 lo habíamos calculado, es 1 mol sobre segundo, entonces vamos a sustituirlo. Mol sobre segundo, si a 0, además aquí lo ponemos entre paréntesis, que es el valor de la K. Vamos a anotar los valores de la K, que no nos daba el problema. Litro sobre mol segundo, gramo mol segundo, para hacer el análisis dimensional correspondiente. Si a cero, el problema no lo daba diciendo que es 1 mol sobre litro. Entonces igual lo anotamos 1 mol sobre litro y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Y aquí arriba pues tendríamos que multiplicar el valor de la integral, que es justo lo que se ha hecho y que me acaban ustedes de proporcionar, 1.6137. Entonces con esto, si hacemos el análisis de las dimensiones, estos mol se cancelan con estos mol, estos segundos con estos segundos. Aquí tenemos litro y nos quedaría el litro al cuadrado, ¿verdad? Entonces, nos quedaría, ¿cómo se llama? Un litro, ¿sí? Aquí 1 sobre litro, como está dividiendo, al pasarlo hacia arriba pasaría multiplicando y nos va a quedar en las unidades de, ¿cómo se llama? De litros. Sí, estos mol no se cancelan con estos mol, perdón, aquí me quedaría mol al cuadrado. Sí, entonces este mol al cuadrado se divide uno de ellos, me queda un mol, ¿verdad? Entonces estos mol se cancelarían con estos. La cuestión es que se cancelan las unidades y el resultado nos va a quedar en litros. ¿Cuánto les da esa operación? Setenta y siete punto 47.02. 0,2, muy bien. ¿Alguien le da diferente? No, a mí también me da eso. Entonces vamos a decir que el volumen del reactor tubular es de 77.4702 litros. Hasta ahí todo va bien, ¿verdad? No, no, no es algo que nos pida el problema. Sin embargo, pues necesitamos eso porque luego nos dice que a la mitad de este reactor se le coloca una válvula, ¿sí? Y de esa válvula se va a abrir y parte de la corriente que teníamos acá va a irse hacia un reactor de mezcla completa, ¿sí? Esto lo podemos representar de la siguiente manera, o sea, vamos a hacer una representación pues un tanto diferente, ¿sí? Vamos a decir que cuando se abre la válvula, colocada la mitad del PFR, o sea, del reactor de flujo pistón, se tiene o se va a tener lo siguiente. Bueno, vamos a hacer primero la representación así como que. Aquí obviamente ya no tenemos esa concentración. De aquí vamos a salir y aquí vamos a incorporar a un reactor
de mezcla completa. Entonces, ese reactor de mezcla completa, pues lo representamos de esta manera, no así por simplicidad. Y entonces aquí vamos a colocar una válvula que va a hacer que se alimente el reactor de mezcla completa. Aquí entonces vamos a poner la válvula que, según supuestamente, es justo a la mitad. Primero colocamos esto aquí así, de esta manera. Y esto pues sería la, pues la línea que se deriva, ¿no? Vamos a ponerlo así. Aquí va a ser necesario colocar una válvula. La vamos a hacer así como que rápido, a ver si nos queda bien, así como que a la primera. Bueno, así, rápido, ¿no? Aunque sea. Aquí tendríamos la válvula. Así. Y y entonces parte de lo que se había alimentado se va a venir hacia acá y parte restante pues saldrá por el reactor de flujo pistón. Aquí, bueno, vamos a tener una salida. Sí. Entonces, el problema nos dice que aquí se va a tener un flujo de 30 litros sobre minuto. Vamos a poner aquí como que un flujo inicial. Bueno, ya no va a ser un flujo inicial, vamos a ponerle nada más flujo para no confundirnos. De 30 litros sobre minuto. Asimismo, nos dice el problema el volumen del reactor de flujo pistón, vamos a ponerle aquí que el volumen del reactor del reactor de mezcla completa, el volumen del CSTR es de 192 litros. Y entonces con esto se requiere saber cuál es la conversión que se tiene a la salida del reactor de mezcla completa, que es este de aquí, y cuánto se tiene de este lado. Asimismo, pues ya que este flujo es de 30 litros, bueno, vamos a dejarlo ahorita expresado de esta forma y ahorita vemos qué es lo que se va a tomar en consideración. Entonces, nosotros sabemos que a la mitad que quede. A la mitad del reactor del flujo pistón,
su volumen es de, pues, de la mitad, ¿verdad?, de lo que habíamos calculado previamente. Y antes habíamos calculado que el volumen es de 77.4702. ¿Cuánto es la mitad de ese valor? ¿78.7351? ¿Sí? Sí. Bien, gracias. Litros, ¿verdad? Y después de eso, pues vamos a tener otros 38.7351 litros de un reactor tubular que va a estar operando pues a condiciones distintas, ya que al dividir la corriente, el tiempo, el flujo volumétrico y por consiguiente el flujo molar es menor, incrementando el tiempo de residencia. Entonces, el nuevo esquema, vamos a decir de manera gráfica, porque no es lo que ocurre de manera real, pero vamos a decir de manera gráfica, el nuevo sistema se puede representar de la siguiente forma. Primero, este reactor que teníamos aquí lo vamos a dividir en dos. O sea, nos vamos a llevar prácticamente toda la figura. A ver si cabe. No, no va a caber. Lo pasamos a la siguiente página mejor. Pero ahora, pues este reactor lo dividimos como que a la mitad de tamaño, vamos a decir como que así. Entonces lo vamos a mover un poco más hacia acá. Y y es como si tuviéramos esto. Y ahora esta línea va a irse hasta acá. Y esto sí, ya seguimos teniendo la válvula. Y aquí tenemos un flujo de 30 litros sobre minuto. Y debido a que la concentración es 1 mol sobre litro, la mitad del flujo, bueno, los otros 30 litros por minuto se van a ir hacia el reactor aquí de a la siguiente parte del reactor de flujo pistón. Así es como nos va a quedar dado. ¿Por qué? ¿Y esto por qué? Pues porque la concentración inicial es de 1 mol sobre litro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? Si yo cambio al flujo molar, vamos a decir
De esta manera, o sea, vamos a decir que el flujo volumétrico inicial es, y vamos a decir que es V0 como conocemos el flujo molar inicial F0, esto lo vamos a dividir entre la concentración inicial CA0. ¿Sí? Y esto sería igual, aquí teníamos un mol sobre segundo, aquí tenemos un mol sobre litro, los moles se cancelan entre sí, los litros que abajo están dividiendo pasan hacia arriba multiplicando, de tal forma que tengo que el flujo molar inicial es de un litro sobre segundo. Entonces, si aquí tengo 30 litros sobre minuto, si esto lo paso a segundos, tendría que dividirlo entre 60, o sea, me va a dar 0.5 litros sobre segundo. Profe. Sí. Creo que hay un pequeño problema porque estamos viendo, Luis y yo, que a nosotros nos da 3 en la resolución de la integral y a mis compañeros les dio otra cosa, creo que porque no elevaron al cuadrado, pero no estoy seguro. No sé, ahí ahora sí que tendríamos que ver esa parte, ¿eh? Ahí, chéquenlo nuevamente, o sea, al final de cuentas, pues ahí llevamos este procedimiento y cambiaríamos el valor numérico, vuelvan a checar el valor de la integral. Ernesto. Ajá. ¿Le sale 2.90 o algo así? Bueno, yo en el solucionador de integrales me sale 3. Sale 3 cerrado. A mí también me sale 3 cerrado y cuando no elevas al cuadrado. Y me salió mismo algo en la calculadora. Bueno, pues le ponemos 3. O sea, al final de cuentas ya corregimos acá 3.0, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el volumen del reactor? 144.023. ¿44 cuánto, perdón? .023. 0.23. Ok, entonces aquí es 144, ¿sí? Yo también había revisado eso y en la integral si se pone 1, donde tenemos derivada de x a, si se pone 1, si da 3, pero si se pone x, si da 1.61 y bueno, esa es mi duda, de se pondría 1 o se pondría x. ¿Pero en dónde, ¿cómo?, dices que se le pone el 1? En la integral. ¿Pero cuál integral? ¿Aquí? Ajá. Si le pones ahí se le pone ahí en la calculadora 1, si da 3.0. Ajá. Y se le pone x, da 1.61. Si se le pone qué, perdón. X. Ah, no, pues es que tiene que ser 1. O sea, la función es 1 entre 1 menos x al cuadrado. Ah, ok. Sí, no 3, es x. Pues. Sí, no es x. Ah, pues. Si tú le pones x, es como si tuviéramos aquí xa por dxa. Ok. Y eso, pues, obviamente es una función, pues, totalmente diferente, ¿no? Esto no es correcto. Aquí debería ir un 1. Pero, pues, el 1, pues, no se escribe, ¿verdad? Por eso es que queda nada más de x a. O sea, sí se... Y entonces la función que se integra es 1 entre 1 menos x al cuadrado. ¿De acuerdo? Sí. Gracias. Sí. Ay, aquí, ¿qué pasó? Entonces, pues hecho esa modificación, tenemos que el volumen del reactor tubular es de 144.023 y si se divide
a la mitad de ese 144 punto, lo que fue, 144.023, la mitad, ¿cuánto es? 72, ¿qué? 0.115 litros. Sí, está bien. Entonces, ya hecha esa aclaración, esa modificación, pues ahí llevamos el problema, ¿no? De cualquier forma, lo que sigue a continuación, pues es lo mismo, ¿no? Y sí, a la mitad, entonces, del reactor de flujo pistón, su volumen es de 720115. Aquí tendríamos este reactor, vamos a decir que es un volumen 1, que así es como lo podríamos estar visualizando, volumen 1 del PFR, que sería esa 72.0115. Y vamos a notar que es exactamente el mismo que tendríamos acá para el segundo o como pseudo segundo reactor de flujo pistón, ¿sí? Que va a tener el mismo volumen. Aquí, como les decía, si el flujo volumétrico inicial es de 1 litro sobre segundo y sale de aquí de la válvula 30 litros sobre minuto, o sea, 0.5 litros sobre segundo, lo restante que tenemos acá, que va a ir hacia el segundo reactor de flujo pistón, pues va a ser también 0.5 litros sobre segundo, ¿sí? Porque el total nos debe dar 1. Entonces, así nos va a quedar. Entonces, vamos a decir ahora que para el reactor 1 de flujo pistón, hay que calcular cuál es la conversión que se llevaba hasta esta parte. Es algo que no conocemos, ¿sí? Pero lo podemos calcular, pues vamos a decir, relativamente simple, ¿sí? Vamos a decir aquí que para el reactor 1 de flujo pistón, su ecuación de diseño, ya la tenemos en términos de la conversión, entonces pues lo vamos a, pues ahora sí que a usar así directamente como estaba aquí. Esto, aquí nada más le vamos a colocar que es el volumen 1 R, nos quede de esa manera. Y la conversión, pues es algo que no conocemos, vamos a decir que esto es XA1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conocemos el volumen, conocemos el flujo molar inicial, conocemos esto no cambia. Entonces, hay que proponer valores de X a 1 de tal forma que cuando se sustituye aquí, encontremos el volumen del reactor, donde el volumen del reactor, pues, habíamos quedado de que a la mitad, pues, se va a tener un volumen de 72.0155, ¿sí? Entonces, vamos a decir esto. Acá que esto es igual a 72.0115, F a 0, hay que recordar que lo estábamos considerando de 1 mol sobre segundo. C a 0, pues era un ¿cómo se llama? 1 mol sobre litro. Todo esto elevado al cuadrado. O sea, nos quedaría así en el denominador. De esta manera. Y entonces hay que proponer valores de X a 1 de tal forma que se cumpla esta igualdad. O bien podemos decir a para hacerlo es algo sencillo. Puede ser resolviendo analíticamente. La integral se obtiene, esta es una integral que se resuelve pues de manera simple y podemos decir que se obtiene lo siguiente. Esta integral allá se integra, se evalúa entre el límite superior y el límite inferior y se llega a este resultado. Sería XA entre 1 menos XA.
Ya si ustedes ahí tienen duda, pueden después resolverla analíticamente y se va a llegar a esto, ¿sí? Como habrán visto ahí en cinética química y catálisis para reacciones de unimoleculares de segundo orden. ¿Sí? Ese es el resultado que se obtiene. ¿Sí? Vamos a decir, ah, bueno, pero aquí va a ser hasta x a 1, ¿sí? Y entonces vamos a decir, despejando, va a obtener una conversión que obviamente va a ser menor a 0.75, ¿sí? Se obtiene que x a 1 es igual a cuánto. A ver, hagan la operación y díganme cuánto les da el valor de x a 1. Me dio 0.59. ¿Cero punto qué, perdón? 0.6. ¿Cerrados? Es que es 0.5999. Está bien, vamos a ponerlo así, cerrados. ¿A alguien le da algo diferente? Bueno, entonces con esto vamos a decir que aquí en este esquema que tenemos por acá, podríamos considerar, tenemos aquí, vamos a ponerle aquí un tanto amontonado, una x a 1 de 0.6. Entonces, así es como va a entrar a esta parte, a este reactor de mezcla completa de 192 litros, y así es como va a entrar al segundo reactor de flujo pistón, ¿sí? Y de aquí, pues, tendríamos que ver a qué conversión este sale, ¿sí? Entonces, vamos a decir que para el segundo reactor de flujo pistón, o bueno, para la segunda parte, el PFR se tiene... ¿Qué es lo que se va a tener? ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado el volumen, ha cambiado el flujo volumétrico, ¿sí? Entonces, podemos decir, lo vamos a expresar ahora en términos del tiempo de residencia, la ecuación de diseño, nada más pues para ahí ahorrarnos un poco de tiempo, de cálculos, ¿sí? Vamos a decir que tau 2 del PFR... que es igual al volumen 2 del PFR dividido entre el flujo volumétrico del PFR, y que esto es igual a ...72.0115 litros entre 0.5 litros sobre segundo ¿Y esto a qué es igual? ...144.023 segundos, ¿sí? Y vamos a tener, asimismo, vamos a escribir la ecuación de diseño en términos del tiempo de residencia,
Bueno, vamos a dejarlo así. Y esto hemos de recordar que ese a cero y esta parte que tenemos acá, la integral de xa inicial hasta xa final de dxa entre menos ra. Así es como lo vamos a escribir, pero aquí lo vamos a poner como c a cero. Y luego que multiplica la integral, que va a ir desde x a 1, porque así es como va a entrar parcialmente convertida ya la mezcla, ¿sí? Entonces vamos a poner x a 1. Hasta x a 2 de dx a entre menos ra. Aquí, sin embargo, pues hemos de notar que no, aquí ya no nos va a quedar x a 2 entre 1 menos x a 2, ya que pues aquí ya esto entra pues de esta forma, ¿no? Igual la podemos resolver de manera analítica, vamos a ver. Ahí, sin embargo, pues veríamos cómo nos queda, ¿sí? Entonces, de aquí, pues sustituyendo, ¿qué vamos a sustituir? Pues vamos a sustituir a la ecuación de velocidad de reacción en términos de la conversión, como se ha hecho anteriormente, ¿sí? ¿Cómo se hizo aquí en esta parte? Sí, así más o menos. Y esta K, por C a 0 al cuadrado, lo vamos a sacar de la integral. ¿Sí? Nos quedaría así. Bueno, vamos a ponerlo todo. Mejor. Forma. Nada más que aquí, pues vamos a dividir. Vamos a dividir entre K por C a 0 al cuadrado. Y aquí pues nos va a quedar 1 menos XA al cuadrado. De esta manera, pues uno de ellos, esta C a 0, se van a cancelar, ¿sí? Vamos a decir que nos queda... cero se cancela con uno de ellos y nos va a quedar 1 entre K por C a 0. Y este X a 1, pues bueno, ya sabemos que es de 0.6, o sea, lo podemos sustituir así como que directamente, ¿sí? O bien, bueno, vamos a por si decimos que X a 1 es igual a 0.6. Y entonces se tiene que evaluar esto de tal manera que con cierto valor de x a 2, el tiempo de residencia sea como se ha determinado, que era de 144.023, ¿sí? Como vimos aquí en esta parte, ¿sí? O sea, vamos a decir entonces que esto tiene que ser igual a 144.023 segundos. Ahí, pues no sé, tendríamos que, lo pueden hacer ahí con su calculadora a prueba y error, o sea, proponerle valores de x a 2, o sea, del límite superior en la integral, el límite inferior es 0.6, y entonces, pues, a ver qué valor les da. Se supone que debe dar arriba de 0.75. Entonces, a ver, hagan el cálculo y díganme qué obtienen, ¿no? Vamos a decir que, de aquí... se obtiene, y vamos a decir x a 2, y ahorita me dicen cuál es el valor. Entonces hagan el cálculo y díganme cuánto les da. Aquí a final de cuentas recuerden que sea 0, pues es igual a 1, que no les va a afectar mucho ahí que no se haya sustituido su valor.
Me dio 0.8181. ¿Cero punto qué, perdón? 81, 81. 81, 81. Bueno, está bien, vamos a considerarlo correcto, ya después lo checan que eso les dé. Decimos que la conversión a la salida vector de flujo pistón del PFR en la nueva configuración es 81.81%. Para el reactor de mezcla completa, vamos a tener la ecuación de diseño. También la vamos a expresar en términos del tiempo de residencia, ya que el tiempo de residencia del reactor de mezcla completa pues va a ser igual al que se tiene en el segundo reactor de flujo pistón, como vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, en este caso, para el reactor de mezcla completa se tiene, en términos del tiempo de residencia, vamos a escribirlo de esta forma, tau del CSTR, ser igual a una delta X, pero vamos a ponerle mejor de una vez X a 2 menos X a 1 entre menos RA evaluado en X a 2. Sería X a 2, no sé por qué no se alcanza a ver, ¿sí? Entonces, sustituyendo este tiempo de residencia en el CSTR, sería igual a el volumen del CSTR, bueno, sí va a ser diferente, perdón, aquí entre el flujo volumétrico que se tiene en el CSTR. Y esto sería igual, aquí al revisar el diagrama, el volumen del CSTR es de 192 litros. Sería 192 litros dividido entre el flujo volumétrico, que es de 0.5 litros sobre segundo. Los litros se cancelan entre sí, y nos va a quedar el tiempo de residencia en segundos. Entonces, 192 entre 0.5, ¿cuánto es? Trescientos ochenta y cuatro segundos, ¿sí? Y entonces, pues vamos a tener que aquí serían 384 segundos, x a 2, que no lo conocemos, menos x a 1, que se había determinado que es de 0.6, menos RA, lo vamos a sustituir en términos de la conversión, como lo teníamos muy al principio del problema, o sea, como aquí. Nada más que aquí, pues vamos a decir que es X a 2, ¿sí? Y entonces, pues nuevamente, ese A0 es igual a 1, un gramo mol sobre litro. Conocemos este, entonces vamos a despejar y podemos calcular el valor de X a 2. Es decir, que despejando se obtiene X a 2. ¿Es igual a cuánto? Ahí, pues bueno, es una ecuación cuadrática, aquí, así que encontrarían dos raíces, tienen que responder con una raíz que sea mayor a 0.6, pero menor a 1.
0.8303. 0.8303. Y entonces podemos concluir que a la salida el reactor de mezcla completa del sistema de reactores se obtiene una conversión o se alcanza una conversión del 83.03%. Y con esto, pues bueno, podríamos dejar terminado el problema.